Señor, abre mis labios. Señor es Dios, que nos hizo y somos.
amo, Jesús, siento en mi alma angustias de muerte. Amo.
de la fe, sufrió con toda constancia la cruz, pasando por encima de su ignominia. Y está sentado Yo, como cordero manso, llevado al matadero, no sabía los planes homicidas que contra mí planeaban. Talemos el árbol en su lozanía, arranquémoslo de la tierra de los vivos, que su nombre no se pronuncie más. Pero tú, Señor de los ejércitos, juzgas rectamente, escudriñas las entrañas y el corazón, veré tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Nos has comprado, Señor, por tu sangre. Seguro había preso desde antiguo.
Acudamos a Cristo nuestro Salvador, que nos redimió con su muerte y resurrección, y digámosle: Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que subiste a Jerusalén para sufrir la pasión y entrar así en la gloria, conduce a tu iglesia a la Pascua eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que, elevado en la cruz, quisiste ser atravesado por la lanza del soldado, sana nuestras heridas. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que convertiste el madero de la cruz en árbol de vida, haz que los renacidos en el bautismo gocen de la abundancia de los frutos de este árbol. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que, clavado en la cruz, perdonaste al ladrón arrepentido, perdónanos también a nosotros, pecadores. Señor, ten piedad de nosotros. Como Cristo nos enseñó, pidamos al Padre que perdone nuestros pecados, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso, mira la fragilidad de nuestra naturaleza y con la fuerza de la pasión de tu Hijo levanta nuestra esperanza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. De pie con dolor, María. Ruega por nosotros, Virgen dolorosísima. Oremos, oh Dios, en cuya pasión fue traspasada de dolor el alma dulcísima de la gloriosa Virgen y Madre María. Concede propicio que después de venerar su transfiguración y sus dolores, por los gloriosos méritos, súplicas e intercesión de todos los fieles, en acompañarte junto a la cruz, consigamos el efecto de tu pasión, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia y la paz de Dios Padre y de Jesucristo, que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre, estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta misa capitular del Lunes Santo. Pedimos por la familia Serra Molina y familia Flores Molina, en acción de gracias a la Santísima Virgen, y cada uno de los sacerdotes tiene alguna de las intenciones que se han mandado decir en esta basílica. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, ya que también nosotros reconocemos que somos pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que quienes desfallecemos a causa de nuestra debilidad, nos recuperemos gracias a la pasión de tu unigénito, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Proclamará la justicia con firmeza. No titubeará ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Esto dice el Señor Dios, el que creó el cielo y lo extendió, el que dio firmeza a la tierra con lo que en ella brota, el que dio el aliento a la gente que habita la tierra y la respiración a cuanto se mueve en ella. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿Por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: Déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. En esta Semana Santa estaremos escuchando los cuatro cánticos del Siervo de Yahvé, que están en el segundo Isaías, entre los capítulos 42 y 53 de ese libro, que fue escrito por tres autores distintos, en tres épocas distintas. Y el segundo Isaías escribió en el momento del destierro, cuando estaban los israelitas cautivos en Babilonia. Una gran parte de la población había sido llevada a Babilonia. Un momento muy difícil, un momento de sufrimiento. Y los profetas alentaban la esperanza del pueblo para que no cayera en el desaliento. Y en este cántico del Siervo de Yahvé, el primero, el autor sagrado probablemente se estaba refiriendo a un rey libertador, el rey Ciro de Persia, que vence a los babilonios y que hace que todos los pueblos cautivos en Babilonia regresen a sus tierras y puedan restaurar su culto. Y eso se vio como un momento de gracia para el pueblo de Israel, un rey que promueve la justicia, que antes no la habían visto con los asirios y los babilonios, sino era un sojuzgamiento brutal a las demás naciones. Luego, no romperá la caña resquebrajada ni apagará la mecha que aún humea. Se está refiriendo a esa protección
a los pueblos conquistados y será luz de las naciones para todos esos pueblos. Y por último, hace volver a los cautivos a su tierra. Será el que abra los ojos de los ciegos, saque a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Pero el cumplimiento pleno de estos cánticos se realiza en Jesucristo nuestro Señor. Así lo vieron desde los primeros cristianos, que en Jesucristo estos cánticos tenían su pleno sentido. Jesús viene a establecer algo mucho mayor que una justicia meramente humana, que Él viene a otorgar la salvación para todos. Y esa salvación pues va más allá de la justicia, porque no depende de los méritos de los hombres, sino es pura gracia divina. Luego, Él viene también a ser luz de las naciones. No solamente viene para el pueblo de Israel, para las ovejas perdidas de la casa de Israel, sino viene para todos. Además, Él va a ser el medio por el cual Dios realice la alianza plena y definitiva, eterna, a través de su muerte y resurrección. Y por eso ya no se necesitan nuevos sacrificios, porque el sacrificio de Jesús es definitivo. Y Él viene también a darnos la luz auténtica, a sacarnos de la prisión de nuestros pecados, a que tengamos una vida nueva. Hoy en el Evangelio vemos tres actitudes ante Jesús. Primero, las actitudes de los amigos de Jesús: Marta, Lázaro y María. Marta, que estaba sirviendo; Lázaro, que estaba a la mesa con Jesús escuchándolo; y María, que toma un perfume muy costoso, lo más costoso que tenía, y unge los pies de Jesús con ese perfume. Son tres actitudes que son fundamentales para un discípulo de Jesús. Luego vemos la actitud de Judas, que es la de un hombre aferrado al dinero, cegado por la avaricia, que es una adicción, porque el dinero en determinado momento se vuelve adictivo, y la persona que cae en esa adicción solamente ve la vida en orden al dinero, y eso es sumamente peligroso para nuestra vida cristiana. Y él intenta justificar su avaricia diciendo que pues, ese perfume se debía de haber vendido y dado a los pobres, pero en realidad lo que quería era apropiarse del dinero. Y luego vemos la actitud de algunas autoridades judías, que no solamente querían atacar a Jesús, sino a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Estas tres actitudes nos invitan a reflexionar si realmente somos de los amigos de Jesús
lo que conlleva el servicio, como lo hacía Marta, la escucha atenta, el diálogo con nuestro Señor, como lo hacía Lázaro, o el desprendimiento por amor de esa cosa, de ese perfume tan costoso que tenía María, que para nosotros implica no solamente el desprendimiento de nuestros bienes materiales, sino el desprendimiento de nuestro tiempo, y eso es algo muy importante, y todo en orden a trabajar por el reino de Dios. Darle a Jesús nuestros bienes, nuestro corazón, nuestro amor pleno. Luego viene la actitud de Judas. Algunos, aunque decimos seguir a Jesús con nuestras palabras, sin embargo, a lo mejor con nuestras obras estamos muy lejos de Él, y en esta Semana Santa se nos invita a reflexionar sobre todo ello. Si no estamos hundidos por alguno de los pecados capitales, porque la avaricia es uno de esos siete pecados capitales, pero hay otros más. Y el Señor, pues, nos invita a salir de ellos. No debemos tener esa actitud de Judas Iscariote de querer justificar nuestros pecados con otras cosas, como él lo justificaba diciendo que ese dinero debía ser para los pobres. Muchas veces nosotros justificamos los errores que tenemos, y más bien el Señor nos invita a un cambio, a una renovación. Y luego la otra actitud que esperemos nunca tener, pero a lo mejor sí la hemos tenido, la de aquellos que atacan no solo a Jesús, sino a los discípulos de Jesús. Porque cuántas veces los que tratan de seguir a Jesús se ven atacados de diversas maneras. Eso no nos debe desanimar, sino nos debe invitar a pedirle al Señor que nos sostenga, en ese fe, en esa fe, en ese seguimiento a Él. En estos días de la pasión del Señor, recordando a Cristo que en los días de su vida mortal, con fuertes voces y lágrimas, presentó oraciones al Padre, oremos también nosotros por todos los hombres y respondamos a cada petición diciendo: santifícanos, Señor, con tu sangre. Santifícanos, Señor, con tu sangre. Por la Iglesia, para que el Redentor del mundo, que se ofreció a la muerte por su rebaño, la libre de todo mal. Oremos. Santifícanos, Señor, por tu sangre. Por todos los hombres, para que el Redentor del mundo, que oró con fuertes voces y lágrimas en la cruz, interceda ante el Padre por ellos. Oremos. Santifícanos, Señor, por tu sangre. Por los que se sienten agobiados por las propias culpas, para que el Redentor del mundo, que experimentó en la cruz la angustia y la tristeza, venga en su auxilio y les infunda confianza en su perdón. Oremos. Santifícanos, Señor, por tu sangre. Por todos nosotros, que recordamos con veneración la cruz, para que el Redentor del mundo nos reanime con la fuerza de su resurrección. Oremos.
Santifícanos, Señor, por tu sangre. Nos unimos a la acción de gracias a la Santísima Virgen, a las familias Serra Molina y Flores Molina. Oremos. Santifícanos, Señor, por tu sangre. Que llegue a tu presencia, Padre, la oración de los que te invocan, y ya que en la pasión de tu Hijo nos has manifestado tu amor, haz que también lo experimentemos al ver escuchadas nuestras oraciones. Por Jesucristo nuestro Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Miras con bondad, Señor, los sagrados misterios que estamos celebrando, y ya que en tu misericordia dispusiste que nos sirvieran para desechar nuestros falsos criterios, concédenos que nos ayuden a producir verdaderos frutos de vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y gloriosa resurrección, en los cuales celebramos su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo y se renueva el misterio de nuestra redención. Por él glorifica tu majestad la multitud de los ángeles, que gozan eternamente de tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe, Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo,
Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, con los apóstoles y los mártires San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Visita, Señor, a tu pueblo y protege con tu constante amor
a quienes has santificado por estos misterios, para que recibamos de tu misericordia y conservemos con tu protección los auxilios para nuestra salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor. Con esta bendición hago la intención de bendecir a los niños pequeños, de bendecir los objetos religiosos que ustedes traen y de bendecirlos a todos ustedes aquí presentes. Dios y Padre nuestro, que tu protección socorra a los humildes y asista continuamente a quienes confían en tu misericordia, para que se preparen a celebrar las fiestas pascuales, no solo con acciones corporales, sino sobre todo con pureza de corazón, por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.